Mil disculpas, chicos. Como les decía, están los chicos entregando ya las tesis. ¡Auch! Aló, chicos. Están ahí. Sí, profe. Ah, ya. Sala, ¿cómo era? Sala de espiritismo, ¿no? Déjeme ver lo que es las mangas. Déjeme ver lo que es las mangas. Una pregunta. Sí. ¿Podemos utilizar tela de tela recta y de punto o solo recta? Eso lo determina su profe de taller. Eso lo determina su profe de taller. Déjeme, estoy buscando lo de las mangas. A ver, archivos, mangas. Mangas, ropa. Mangas, archivos. Bueno, aquí está algo, algo. Para que más o menos vean la transformación de mangas, ¿no? Y tengo ahí otro. Ya. Si estamos mirando. Sí, Ya, miren, todo parte, como les decía, todo parte de la manga básica. Bueno, aquí tenemos un corte y aumento, ¿no? Acá arriba le aumenta 4 centímetros, acá abajo 10, y miren, nos da esta manguita, ¿no? Que no es muy amplia. Vamos a ver a la otra. Me avisan si es que se ve. ¿Sí? ¿Sí se mira? profe. La cabeza de manga sería la casual. Pues sí, pero podemos igual modificar manguita bombacha o manga abullonada se llama, ¿no? De pronto. Ya les voy a hacer más grande. Sí, el término es abullonada. Mire, manguita corta. Igual, partimos del molde básico, ¿sí? A este molde básico, como es manguita corta, le vamos a trabajar solamente en la parte superior, o sea, la parte que está pintada con amarillo, ¿ya? Hacemos tres cortes, mire, hacemos tres cortes y los separamos. Aquí están los tres cortes que nos dan cuatro piezas, ¿no? Entonces, pieza 1, 2, 3 y separamos por 7 centímetros. ¿Sí? En cada espacio y rediseñamos nuestra manga, ¿no? Mire, todo parte con el básico, rediseñamos nuestra manga y nos queda el molde definitivo así. Espérenme un ratito, contesto ¿a qué correo? Al correo del decano. Ay, espérenme un ratito. Sí, hasta eso estamos mirando, ¿ya? Okay, a ver, tiene. Ya. Sí, comprendido más o menos esto. Claro que en primer semestre no contempla las modificaciones de las mangas, sino en tercero. Pero más o menos les estoy indicando cómo se realizarían las modificaciones. ¿Está comprendido, chicos? Sí, Ok, profesor. vamos al siguiente, ¿no? Ay, ya no me coge. Uy, 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 ¿qué pasó?
Dejen ver qué pasó. Archivo, allá. Aquí está otro tipo de manga, ¿no? Ahí sí. Aquí está otro tipo de manga. ¿Ya? Ya le hago más grandecita. Este es, en cambio, lo contrario. Ay. Sí, es una manguita, en cambio, acampanada. Mire, conserva. Ay. Ya, conserva la cabeza de manga, ¿no? ¿Y qué es lo que hacemos? Igual, ¿no? Trabajamos solamente con la manguita de la básica, la manguita corta. Igualmente hacemos cortes, ¿no? Cortes, tres cortes, una, dos, tres cortes. Y hacemos ampliaciones. Mire, aquí aumentamos 14 metros, ¿sí? Y este es el nuevo molde. Ahí es que nos da esta apariencia de manguita acampanada. Acá abajo está otro tipo de manga, ¿sí? Que asimismo tiene corte aquí, costura. Y luego, pues, así, y mire la modificación con los aumentos que se hace. Este sería el nuevo molde de la manga. Vamos a ir a ver otra manguita. Ay, ya se fue. Vamos acá, vamos acá. Ahí, ahí, ahí. Ahí se abre. Ya, aquí está una manga recta, igual, ¿no? Hacemos el corte en la mitad. Aquí están las tijeras. Sí, hacemos el corte. Abrimos el molde y originamos el nuevo molde de manga. ¿Ya? Me interrumpo nomás si de pronto no comprenden alguna situación, ¿ya? Profe, ¿la manga rangán es también a partir de la manga básica? Claro, ajá. Ya. Pero la manga raglán la hacemos en conjunto, sale desde el corpiño. No es. Ya vamos a hacer, un ejercicio de manga raglán, ¿ya? Okay. Aquí estamos partiendo de la manga básica. Mire, una manga más ancha, ¿no? Mire cómo queda. La base queda en retazos. Aumentamos y nos da el nuevo molde de mangas. Sí, esta es una manguita que va igual abullonada, que va con puño. Esta es una manga que por lo general, pues, es bien ancha, en la cabeza de manga. Ya vamos a aumentar. Mire cuánto queda. La pobre manga básica, mire cómo queda. Se hace una especie como de cruz, se corta en la mitad y se corta a los lados y se extiende. Y ahí nos origina el nuevo molde que nos queda bien amplia, ¿no? Hay que encarrujar bastante en lo que es la cabeza de manga. Si sí, aquí está otras modificaciones de mangas. Profe, y tal vez es un libro o algo que podamos
buscar en internet. Sí. Yo tengo un archivo, yo les voy a pasar el archivo como está patronado, ¿no? Y hasta ahí sí creo que se acabó. Ya, a ver, ¿qué íbamos luego a ver? Íbamos a ver el pantalón. ¿Alguien tenía un pantalón tipo denim? Sí. En cambio, lo contrario. Vamos a hacer ese. A las personas que tenían el mono, quiero el despiece y a la especificación por dónde va a ir el sistema de cierre y oclusión, o sea, por dónde se va a poner. Sí. Déjeme ver ahora la profe, el espalda. Sí. Yo tengo una pregunta. O sea, digamos, yo en el dibujo no sabía cómo representarle, pero igual tampoco sé cómo hacerle. De la manga kimona. O sea, es como. Ah, ya. Ya. Las mangas son casi full largas, pero o sea, digo, si le hago full largas se van a caer. Y son anchas. No, ¿verdad? Usted tiene que hacerlo, usted tiene que hacer de acuerdo a las medidas, a la, hasta dónde quiere este que le vaya el largo de manga. A ver, déjeme. Les doy lo del pantalón angosto y vamos en el tiempo que nos queda a ver las diferentes modificaciones, ¿ya? Seguimos con lo del pantalón. Terminemos con lo del pantalón. Vamos con el pantalón angosto, ¿ya? Asimismo, saque la plantilla del pantalón básico. Y allá comparto con ustedes. No hay problema. Yo les explico nomás. No importa que no esté en el sílabo respectivo, porque solamente contempla los básicos, ¿no? Ya, ahí estoy con ustedes, ya. Me ponen a calcar el delantero y el posterior, así como está aquí. Y hacemos las modificaciones con ustedes, ¿sí? Sí, chicos. Calquen delantero y posterior. Se olvide de pasar línea de alto de rodilla, línea de tiro y línea de cadera. Chicos, si no les hago individual y uno por uno y un poco más grande. Hello. Sí, se veía, profe. Ahorita se ve menos. Se ve menos, ok, entonces hago más grande, ¿ya? Primero trabajamos en la parte inferior, ¿ya? Me avisan cuando ya tenga copiado.
¿Quién puede contactarse mañana de 11 a 12 en tutoría? Yo, profe. Ya, bueno, yo les pongo el link, ¿no? Pero vamos a trabajar solamente con sus prototipos, ¿ya? Ya, profe. Ok, ya. Profe. Si no, me mandan un mensajito, sí, porque de pronto paso yo en reunión con esto de titulación, me mandan un mensajito. Qué chévere, vean ya, los chicos de octavo ya están entregando los tesis y ellos pues ya tranquilamente este semestre ya terminan. Un excelente curso los muchachos de que hoy están en octavo. ¿Cuántos estudiantes son? Ellos terminaron, déjeme ver, 17 creo que, no, más, déjeme ver. Sí, 17 porque hay como tres, cuatro chicas que no... todavía no aprueban idiomas, por eso es recomendable que ustedes aprueben idiomas en los primeros semestres, ¿no? Porque después ya se les complica. Sí, tienen que comenzar a probar ya, a tomar idiomas, chicos. Tres o cuatro semestres, no estoy segura. ¿Tres semestres? Yo tenía entendido que era hasta sacar la suficiencia de inglés. No sé, de verdad, yo de idioma. ¿Cuántos semestres son? Tres o cuatro son los que tienen que aprobar, chicos. Y ahí, si usted quiere seguir la suficiencia, mejor. Pero para presentar la tesis, creo que son tres o cuatro. Profe, yo tengo una pregunta. Dígame. Para entregar ya el proyecto, o sea, ya el, como el trabajo final, ¿tenemos que hacer patrones de todos los outfits que tenemos? En este caso, 6. A ver, para entregar el proyecto, dice, ¿verdad? Ya lo final. Ok, proyecto práctico final, sí. Debe hacer fichas, pero solamente presenta, materializa el outfit escogido. Solo materializa. Ya. Ahora, lo de las fichas, eso depende de su profesora de taller, que sería en este caso la profesora Anabela. Yo únicamente les ayudo con lo que es patronaje, confección y terminados de su outfit. Eso le determina a su profesora. Si su profesora dice que tiene que presentar el dibujo plano de los 6, pues tendrá que hacerlo. Eso tienen que preguntarle, ¿no? Con la profesora Nancy tienen que hacer el dibujo plano. Sí, yo recuerdo que, bueno, el dibujo plano sí tenemos que aprender los 6 outfits. Pero me acuerdo que mencionó la propia Anabela que de los patrones, que la profesora, que usted iba a definir eso. Entonces, no sé. Yo voy a conversar
conversar. Mañana hay una reunión con el profe Diego y le voy a preguntar también a qué hora es la reunión para definir con Anabela, ¿ya? Muchas gracias. Si es por mí, presentan es del que van a materializar y punto. No tiene razón de ser de patronar el resto de la colección, a no ser que presenten solo el dibujo plano. Dibujo plano y despiece de pronto, pero patronaje solamente del que van a materializar. A ver, espérese un ratito que me voy a anotar qué es lo que tengo que hablar con Anabela. Me avisan si ya tienen terminado, chicos. A ver. Ya con Mabel. Ya, chicos, ya está. Va a poner como título Transformación de pantalón básico femenino. En pantalón pitillo. Transformación de pantalón básico femenino en pantalón pitillo. ¿Cómo dijo, profe, el nombre del último? Pitillo. ¿Ah, cómo? Transformación de pantalón básico femenino en pantalón pitillo. Ya, vamos a trabajar en el delantero, ¿no? A nivel de basta, desde el punto 9, o sea, desde la línea de aplomo, va a aplicar a cada lado 8 centímetros. A nivel de basta. Vamos a nivel de rodilla, el punto 8, que es la intersección. Con otro color va a unir 11 con 13 y 12 con 14.
cuánto dijo de 0.8? Sí, lo que está aquí. A nivel de rodillas, 10 centímetros a cada lado desde la línea central. Y a nivel de vasta, 8 centímetros a cada lado desde la línea central. Okay. Coloque los puntos 11, 12, 13 y 14. Y una con recta, ¿no? 11 con 13 y 12 con 14. Continuamos desde 11 con semicurva hasta el punto de tiro, hasta el punto 6. Que no se note aquí que hay una interrupción de la línea, sino que es una continuación de la línea, ¿sí? Ahora sí. Va a trazar una línea auxiliar, así como esta aquí, ¿no? Entre los puntos 12 y 4. Marque la mitad. Marque la mitad. Y con la regla, a continuación, continuación del punto 12, con la regla, panza para adentro, apenitas, que no se vea bolsón, sino es apenitas, ¿no? Que igualmente no se note que ha habido interrupción. Viramos la reglita, panza para afuera. Y hasta el punto 4, que no se note que hay exageración, ¿no? Sino que le dé ese toque de continuidad, ¿ya? Para que forme bien, pues, el costado. Y ahora sí, captura de pantalla para que usted forme el bolsillo. Como aquí están ya las medidas, captura de pantalla. De pronto usted ya sabe que esto es el falso del bolsillo. Esto que está con color turquesa bajito es del saco del bolsillo. Y lo que está con color casi gris es la vista del pantalón. Este patronaje lo podemos aplicar en denim, ¿no? El cierre es delantero. Y aquí sí aplicamos aletilla y aletillón como piezas separadas. ¿Preguntas? Aquí desaparece la pinza. Entonces, modificamos. ¿Cuánto teníamos de pinza delantera? 21. 2 centímetros. Ya, entonces, desde el punto, el punto 20 le vamos a recorrer, ¿no? Recorremos los 2 centímetros y ahí señalamos el nuevo punto 20 y desde ahí trazamos nuestro costado hasta el alto de cadera. Trazamos el nuevo costado hasta el alto de cadera. ¿Por qué? Porque ya quitamos los 2 centímetros de pinza. Entonces, para hacer nuestro bolsillito, del punto 20, ya sin la pinza, ¿no? Hacia la izquierda, marque 6 centímetros del punto A. Del punto 20 sobre el costado a 14 centímetros, marque el punto B. Del punto B hacia abajo a 4 centímetros del punto C.
Nos igualamos hasta ahí. Esto es unido, ¿no? Sino que está agrupado y no le puedo alterar. Ya del punto A hacia la izquierda, 4 centímetros del punto D, y formamos el falso, que está con este color turquesa. El saco del bolsillo va a venir justo hasta la línea de aplomo, ¿no? Establecemos la mitad entre la línea de cadera y la línea de tiro. Trazamos una línea. Quitarles el color porque si no, no se va a... Yeah. Más abajito de la línea de cadera les ha de quedar los 3 centímetros, ¿no? ¿Estoy mal o estoy bien? Sí, profe. Sí. Entonces, paz. Esto les ha de venir acá. Sí, el centro en la línea de cadera. Ajá, sí. Ay, control Z. De vez en cuando me han de escuchar un ash. Entre la línea de cadera y el alto de tiro. Y así le queda, ¿no? A 4 centímetros del punto C. De ahí a 3 centímetros del punto E. Este es el punto E que viene acá. Ya. Ahí está. Sí, así mismo el bolsillo es redondito, ¿no? Tiene que haber una separación desde el costado hacia adentro de 2 centímetros, ¿sí? De los cuales 1 centímetro corresponde a la costura. Y ahí pues que el bolsillito nos quede libre, ¿no? No quede pegado al costado.
¿Preguntas acerca de esto? ¿Y el punto G cuánto le bajamos? No, es la mitad. La línea del punto G es justo en la intersección. Y usted lo que le da es la forma redondita, nada más. ¿No lleva relojero? Si quiere, le puede poner relojero. Si no, no, depende, ¿no? Si es que es de, si es que según el diseño. Pero el que presentaron era este, con este tipo de bolsillo, ¿verdad? ¿Quién era la persona que me que va a hacer con este tipo de bolsillo? No le escucho. Ash. Ahí sí, ahora sí aplico colores. Inge, una consulta. Dígame. Ahí nos dice 10 centímetros en la parte de arriba al lado del punto F. ¿Desde dónde se saca los 10 centímetros? No, no, no es 10 centímetros. Verá que no hay 10 centímetros. Es del punto 10. Lo que está con centímetros está con las letritas C y M, ¿no? Sí, es del punto 10. Usted se basa solamente en el básico, ya como trazó el básico, estos puntitos pertenecían al este pantalón básico. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Aló. Okay. Ya. Yeah. A ver, chicos, vamos a trabajar ahora con el posterior, ¿no? Qué bárbara, no me dejan dar clases en paz.
Llaman. Ya. No les contesté. Ya, entonces en la parte posterior trabajamos en lo que son los bajos, ¿sí? A nivel de vastas, desde el punto central, o sea, desde el punto 9, ¿sí? Va a aplicar a cada lado 9 centímetros. Y coloca los puntos 13 y 14. Del punto central a nivel de rodillas, aplica a cada lado 11 centímetros, ¿no? Coloque los puntos 11 y 12. Va a unir con recta 11 con 13 y 12 con 14. Y lo mismo, ¿no? Como que continuación, que no aparezca que hay una interrupción de línea, de la línea 11 con curva hacia el tiro. ¿Sí? Y hacemos el mismo proceso desde el punto 12 al 4. Sí, hasta la mitad, panza hacia adentro, y desde la mitad, panza hacia afuera. Ya, si usted no quiere con canesú, debe conservar la pinza. ¿Sí? Debe conservar la pinza. Y si quiere con canesú, pues va a colocar los puntos A, B. Del punto A baja 9 centímetros, sería el punto D. Y del punto B en el costado, baje 4 centímetros del punto E. Con semicurva trazamos esto. Este, recuerde que es una pieza aparte, por ende tendrá que sacar con costura, ¿no? De un centímetro. ¿Preguntas? ¿Quiere aplicar el bolsillo de parche? Hello. Aquí el bolsillo ya sería opcional, ¿verdad? Ajá, sí. Si quiere aplicar el bolsillo de parche, únicamente pues tomamos en cuenta de la línea de aplomo de atrás, separa 2 centímetros y de ahí dibuja su bolsillo, ¿no? Que el bolsillo terminado le va a quedar de 12 de ancho. Recuerde agregar para hacer el doblez superior, ¿ya? Por 14, pero 14 sería con los 2 centímetros que es de la punta, ¿no? Ya, y queda un cuadradito de 12 por 12 más la punta de 2 centímetros. Esto es opcional. Lo mismo el canesú es opcional. ¿Arranca? Listen, en caso de colocar bolsillo, ¿de cuánto está del margen? ¿Cuánto espacio queda? 2 centímetros tiene que patronar para que usted pueda ubicarle. Este es solamente el nivel de ubicación. Usted ya sabe patronar y confeccionar el bolsillo parche, que ya para coser con el 1 centímetro que le agrega para las costuras y 3 centímetros de acá arriba, y ha terminado, o sea, listo para pegar, le quedaría así, ¿no? De 12 por 12. ¿Y qué distancia el molde? Entre la cintura? ¿Cómo? ¿Qué distancia hay entre la cintura y el borde inicial del bolsillo? ¿Cuánto se deja? No, nosotros nos guiamos desde la línea de cadera. De la línea de cadera es más fácil, ¿no?
Eso le digo, solamente aquí está la ubicación. Usted aparte le calca esto, le agrega un centímetro acá a los tres lados y acá arriba le agrega tres centímetros, recuerde. Uno hacia adentro y los dos que doblamos. Y lo mismo, ¿no? Costuras aquí en la línea de tiro, costuras a nivel de cintura. Si va a ser con sus medidas, pues con sus medidas. Para la J, aquí está incluido los 2 centímetros de costura, ¿no? ¿Por qué? Porque nos guiamos básico del pantalón. ¿Preguntas? Ay, mira, hola. Disculpa, para la J, ¿cuánto es de C a J? ¿Cómo? De C a J, ¿cuánto es? De C. Ah, ya. Ya, mire. Aquí, separamos de la línea de aplomo 2 centímetros y formamos un cuadrado de 12 por 12. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. Este de 12 por 12 lo dividimos en la mitad y prolongamos 2 centímetros. O sea, 6 centímetros. Trazamos esta línea, pasamos 2 centímetros y sería nuestro punto J. Unimos las líneas y ya tenemos señalado dónde irá cosido nuestro bolsillo. El punto C es la línea de alto de cadera, que nosotros calcamos del básico femenino. ¿Sí? ¿Está comprendido? Hello. Okay. Yuhu. ¿Qué dicen? Ya, gracias. Quiero pasarles a las mangas, déjenme ver. Ya. ¿Quién tiene manga raglán en los diseños? ¿Quién tiene manga raglán? Nadie. Nadie. Vamos, vamos, vamos. Creo que están durmiendo. No, profe, estamos despiertos. Ah, ya. Como no me dicen nada, entonces están viendo la novela, creo yo. A ver, entonces es patronaje plano. Diseño, patronaje.
A ver si me van a escuchar hablar solita. Patronaje, patronaje, ya. Estoy buscando un patronaje para pasarles. Algo, mi papá. No, gracias. ¿A dónde van? No sé. También puede ser. No, pero yo largo no lo escogí. A ver, pregunta y duda existencial. Con el profe Diego, ¿qué es lo que quiere, qué es lo que deben entregar? La característica de las telas. Tenemos que hacer es una manipulación textil. Técnicas textiles. Técnicas manipulaciones. Sin intervención también se puede hacer. A ver, déjenme ver qué es lo que les puede... ¿Qué es lo que les puedo compartir acerca de las telas? Características y nada, nada, nada. Sí les ha de pedir para las fichas. Sí, Liz, por favor. O sea, nos dijo las características, no nos habló sobre las características, pero nos hizo manipular los textiles de manera que queden de otra textura, por ejemplo. Sí, sí. Sí, o sea, eso es intervención textil, ¿no? A ver, verán, les voy a pasar un portafolio de telas, un dossier de telas. Ahorita que hallé estas cosas. Oh,
abrigada y brillosa. Sí, se llama lamé. Lamé. Que se utiliza para trajes de fantasía. Pero esa es de punto, no se extiende. ¿Y no se puede utilizar ese o sí? Ya de eso le digo, depende de su profesora de taller, cómo usted presentó. Usted lo que tiene que presentar es el prototipo en tela plana, no en tela de punta. Depende de en qué está inspirado. Un dragón. Y ahí ya se está cargando. Ya. A ver, vamos con ustedes. Ya hicimos el pantalón. Ya les busco la manga raglán. Manga. Listen, una consulta. ¿Cuál es en sí la tela punto y cuál es la tela plana? Es que todavía me confundo en eso. A ver, la tela plana es la que no cede ni al un lado ni al otro. Y tiene el tejido, ay, espérese, ¿qué tejido es? De trama y urdimbre. Ya. Y el otro tejido de punto es el que cede. Y es el que tiene bucles. Bueno, el profe Diego me va a fusilar si es que yo les explico mal, ¿ya? Y en sus apuntes si debe tener cuáles son los tejidos planos y cuáles son los tejidos de punto. A ver, ¿quién me ayuda? Sí, ¿Quién me ayuda? Sí nos dijo, profe, para que identifiques cuál es la de tejido plano y tejido de punto, es más fácil que tú cojas a la prenda y si se lacha es porque es plano y si es de punto no se va a deshilachar los filos. Uh-huh. Es trama y urdimbre. Y si es que es de punto se encoge, ¿no es cierto? Se recoge. ¿Ya? Ya se está cargando, chicos, los archivos. Lo que pasa es que esto lo tengo en el celular y sí se está demorando. Ahí está, en eso pueden encontrar características de las telas, ¿no? Listo, profe, gracias. El libro Telas para Diseño de Moda, creo que dice Telas para Moda, está en dos archivos, sí. Porque como era pesado, lo dividí en dos y ya se está cargando. A ver, ¿qué más les puedo hasta encontrar el de la manga raglán? Vamos a ver acá. Mangas raglán. A ver, entonces, va a calcar, va a hacer la manga raglán, ya, a petición del público. A ver, ¿quién tiene manga raglán? Si no, me van a hacer dar la clase sin que nadie tenga esa manga raglán. ¿Cuál es esa manga, profe? Es una manga más larga, al hombro, ¿no es cierto? Sí, pero ¿quién tiene los diseños manga raglán? Porque una es la raglán y otra es la japonesa, hay que tener cuidado. Ya.
Ah, no, no, entonces no es dragón. ¿No? La manga reglán es la que sale directamente de la línea del cuello. Ya les indico. Ya comparto, ¿ya? Esta es la manga reglán que les sale justo del escote. Miran, ¿hacemos o no hacemos? Si no tiene nadie, no lo hacemos. Hablen ahora. Profe, ¿y cuál es la japonesa? Ya es otra. La que sale directito del corpiño. Ya, le vamos a buscar. ¿Cuál es la japonesa? La que vive en Japón, pues. Ana. Bromita era. Ahí tengo que, tengo que dejar de compartir para compartir de nuevo, ¿verdad? Ya. Esta es la manga japonesa. No tiene sisa, sino se prolonga de la línea de hombro. Vamos a hacerle más pequeñito. Es una sola, ¿no? Esta también es otra manga japonesa, o sea, es una sola, no tiene costura en la sisa. ¿Quién tiene mangas japonesas? Este es otro tipo de manga japonesa. Sí, ¿quién tiene prototipo con manga japonesa? Yo, profe. A ver, ¿quién dijo yo? Katherine, profe. Katherine, ya. Y entonces, si usted tiene manga japonesa, vamos a hacer la manga japonesa. Déjeme... Busco nada más donde tengo. Ah, corpiño, breteles, mangas. Profe, enséñeme nomás la manga renglán, le voy a hacer mi diseño. Es un hoodie con manga renglán. ¿Mi qué? Mi diseño es un hoodie hecho de manga, o sea, con una manga renglán. Ya, entonces de una vez con capucha, de una. Sí, profe, sí. ¿Están de acuerdo, chicos? Aló, yuhu. Entonces, prepare.
pero le voy a enseñar con corpiño femenino. Usted lo aplica a corpiño masculino. Sí. Ya, ya. Ya dice de decir. No creo que hay mucha diferencia. No, no hay mucha diferencia, el proceso es el mismo. Ajá. Como usted trabaja con el básico, entonces con el básico, ¿ya? A ver, me saca las plantillas del corpiño básico, ¿no? Femenino. Delantero y posterior, y calca. Ya, pues. Ya comparto. Ash, 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 ash. ¿Estoy compartiendo? No. Ash. Ya, entonces. Dibuje así, corpiño delantero, corpiño posterior, ¿ya? Tiene un minuto. Se saca la plantilla de su manguita básica, ¿no? La que es sin puño. Calca. Recorta. La manguita, ¿no? Calca, recorta. Y le tiene de plantilla, poniendo así posterior, delantero, y con la cruz que viene la línea del medio y la línea de sisa, de alto de cabeza de manga. Calca, recorta los estos y si tiene plantilla, pues solamente los dibuja, ¿no? Ya saben, con las plantillas, puro plagio es aquí los diseños. No mentira, es por lo que tenemos plantillas. ¡Ulala! No se carga ni un... Ya se cargó el uno. Chicos, el portafolio de tela se cargó. Sí, Liz. Ya. Ya se está cargando el resto, ¿no? Ya les voy a pasar también un libro de modificaciones a raíz de los básicos y ahí les explico también. Ya no nos queda mucho tiempo. Ya me avisan si es que ya está calcado, ¿no? Ponga como título manga raglán. Raglán.
¿Ya está? Bien, va a colocar el punto 1 al inicio tanto de, ya hago más grandecito, al inicio tanto del hombro y del escote, coloque el punto 1. El punto 2, estamos trabajando en el delantero, el punto 2, justo donde termina la sisa, en el alto de sisa, ¿no? Puntos 1 y 2. Ya. Del punto 1 sobre la línea de escote a 3 centímetros, marque el punto 3. A 3 centímetros, marque el punto 3. Del punto 2 a 2 centímetros, marque el punto 4. Del punto 2. En el costado a 2 centímetros, marque el punto 4. Va a trazar una línea auxiliar recta que una 4 con 3. ¿Ya? En algún punto va a unirse la línea recta con la sisa. Ahí coloque el punto 5. Sí, en algún punto se unen. Hay intersección. Y ahí coloque el punto 5. Entonces, del punto 5 hacia el punto 3, ligeramente, no queda completamente recto, sino ligeramente, qué sé yo, un medio centímetro semicurva, ¿no? Y del punto 5 para abajo, con la pancita hacia abajo, trace la semicurva, pero tan ligero, ¿no? Termina la sisa. Es casi como una S, pero bien estirada, ¿sí? Haga esa línea. ¿Cómo le conseguimos el punto 5? La intersección entre la sisa y la línea recta que trazó. En algún lado le va a haber intersección, ¿no? ¿Sí? ¿Qué medida hay del punto 4? ¿Cómo? Del punto 2 al 4. 2 centímetros. ¿En el otro también? En el otro también es igual. Asimismo, pone el punto 1. Y en el escote posterior a 3 centímetros del punto 3, del punto 2 a 2 centímetros del punto 4, traza una línea recta auxiliar entre el punto 4 y el punto 3, en la intersección de la línea recta con la sisa, el punto 5, del punto 5 para arriba, con la reglita, una semicurva, pero ligera, ¿no? Panza hacia arriba. Y del 5 hacia el 4, panza hacia abajo. Es la nueva línea. Es nuestras nuevas líneas para formar la manga raglán. Ahora, calque la manga básica, recorte, ¿no? No se olvide de poner la cruz de las líneas respectivas. Y vamos así. Va a dejar espacio en la parte superior.
y en los costados. En la mitad de la línea va a dibujar su manga. Dibuje su manga en el medio de la hoja, ¿no? Dibuje la manga bien rectita. Va a basarse la línea del medio. Va a basarse la línea del medio. Lizen, ¿podría repetir esta parte? ¿Desde dónde? Justo aquí, en la manga, con delantero y posterior. Ahí esto. Usted dibujó, usted calcó, ya no se olvide de poner la X, ¿no? Completito. Y vuelve a calcar en la mitad de la hoja, porque tiene que haber espacio hacia arriba y hacia los costados. Entonces calque su manguita. Calque su manguita. En la línea, en la cabeza de manga, al término de la línea del medio, va a colocar el punto cero, ¿no? ¿Ya ahí estamos? Ahora, lo que acabamos de trazar, esto, ¿no? Nuevamente va a calcar, va a recortar ya. Calque el delantero y el posterior del corpiño, pero ya con las liñitas, ¿sí? Calque nomás así completito, pero ya con la liñita que va del punto 3 al punto 4. Del punto 3 al punto 4. ¿Ya calcado eso? Recorte, ¿no? Y va a colocar así. Ya le doy tiempo para que calque y recorte. Dice, ¿lo puede reducir a la imagen, por favor? Claro. ¿Ahí está bien? Sí, Lice, ¿ya le va a tomar captura? Quería ver cómo se iba a hacer. ¿Cómo queda? Ok. Recuerde, delantero, manga delantera con el delantero. Manga posterior con el posterior, ¿no? Del punto cero en la manga, en la línea central a 5 centímetros, marca el punto A. En la sisa de la manga, va a entrar a los dos lados 5 centímetros. Coloque los puntos B y C. Les espero hasta ahí.
niños, ya se cargó todo. ¿Sí o sí? En total son 5. A ver, ¿sí? Sí. Ya se cargó todo. Ok. Ahora déjenme buscar el otro. Este era dibujo plano. ¿Ya? ¿Ya tenemos colocados los puntos A, B y C? Voy a hacer más grandecito. Ya. Va a tratar de colocar... Va a tratar de colocar tanto el delantero. Tiene que pasar... Tiene que pasar... Por los 5 centímetros que usted colocó, por los puntos B y C, ¿no? Así. Pegue sisa con sisa de la manga. La terminación de la línea de hombro tiene que justo coincidir con la línea de la manga, ¿no?
así como está aquí, ya le hago más grande. Mire, tenemos el delantero, ¿no? Justo donde que termine la línea de la sisa tiene que quedar aquí en la línea de cabeza de manga. Lo mismo al otro lado. Y ahí usted calca nuevamente, ¿no? Calca nuevamente hasta el punto 3, del punto 3 con la línea que acaba de trazar. Venimos hasta la sisa acá y del hombro, continuación del hombro hasta el punto A. No en forma recta, sino así, ligeramente. No en línea recta, ¿no? Sino ligeramente, tanto al un lado como al otro. No se olvide de repasar justo las líneas hasta el punto 3. Y completamos desde el punto 5, complete la sisa. Desde el punto 5 de los corpiños, complete hasta la sisa. Así tiene que quedarnos, ¿no? Mire cómo está el delantero y el posterior del corpiño. Y esta es la línea roja, que sería la nueva manga. Y el corpiño quedaría así únicamente, ¿no? Esta partecita de acá ya pasó a formar parte de la manga. Entonces, únicamente nos quedaría esta parte del corpiño. A ver, igualese. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Este sería el despiece. Joel, ¿está comprendido? Joel, ¿se ha quedado dormido? No, profe, dígame. ¿Está comprendido? Sí, sí. Yo repito como 5 veces. No, es que lo que pasa es que me timbraron el teléfono y tuve que colgar y se bajó el volumen y no me di cuenta, por eso no le escuchaba. Disculpe, profe. ¿Está comprendido? Profe, puede poner para que se vea todo. Y para armar, es que yo tengo otro tipo de manga en otro molde. Y para armar, clarito, primero le cierra lo de la manga. Aquí tengo, está, pero como ve, de la manga, primero le cose esto y luego pues le cose delantero con el lado delantero de la manga y posterior con el lado posterior de la manga. Ya. Entonces, la parte de arriba va cosido. Ajá, esta partecita. Esa es la única manera de hacerle manga ranglán. Sí, así sí. Ok. Ya, gracias, profe. Bien. La otra es kimono, por si acaso, ¿no? O japonesa, la que no tiene costura en la sisa. No. Preguntas, chicos. Profe, no lo entendí porque le intento poner, pero me sale, no me sale. A ver, ¿dónde no comprendió? Aquí. ¿Ya? Justo en la unión. En la unión del B y del C. Del B y C. Procure que le quede la línea de hombro, procure que le dé justo la terminación aquí
en la cabeza de manga. Pero ¿sí? No tiene una medida tal vez de la, desde la silla, ¿no? O solo... No. ¿A dónde le coincida? Y acá 5 centímetros tiene que coincidir la línea de sisa. Por los 5 centímetros, aquí está la línea de sisa, mire. La sisa viene aquí, ¿no? Desde acá. Mire cómo viene por aquí. Por aquí y pasa por acá. Entonces, mire, justo a los 5 centímetros le coincide. Y de ahí viene así. Termina aquí. Viene así, viene acá. Viene acá. Y justo termina aquí. ¿Sí? Ya le voy a poner mejor. Ay, no, esto sí de aquí. Vamos a ver cuál es la de acá. Más. Bueno, este es más. Eco, esta es la línea. Ya. Sí, nos fijamos. Que justo la línea donde que termina el hombro del corpiño tiene que quedarnos aquí en la línea de la manga. De ahí nosotros bajamos 5 centímetros. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Prolongamos la línea del hombro del corpiño hasta los 5 centímetros, ¿sí? Colocamos el punto A. Ya se me movió lo otro de acá. Ya, justo. Ya, entonces mire, por los 5 centímetros de ley pasa la sisa. Este es de acá. Sí, chicos, y esta es la nueva manga. Ya nos olvidamos del corpiño aquí a la manga. El corpiño lo que nos va a servir es después para formar. Ya, ahí estamos. ¿Sí está comprendido esta parte? Sí, profe. A ver, ¿a quién le salió? Ya le muestro. No le escucho bien, tiene el volumen bajísimo. ¿Ahí me escucha? Ahí sí. Es que me están llamando cada rato. Ven,
emergencia aquí en la casa. Ya, ¿le salió o no le salió? Sí. A ver, ya dejo de compartir y me indica, ¿ya? Ahí está, indíqueme su patronaje, su trazo. Ajá, ya. Ajá, y ay, se perdió la otra planta. Sí, sí, exacto. Gracias, profe. Gracias, gracias. Ya salió. Sí, sí, el proceso sí. ¿Alguien más, chicos? Profe, una consulta. Y esto nosotros ya debemos ir patronando nuestro traje, ¿verdad? ¿Y hasta cuándo ya debemos presentar ya nuestros patrones? El próximo lunes ya me tienen que presentar ya el patronaje al quinto. Ah, el primero es el quinto. Ajá, es que tenemos que hacerlo al quinto. Y se le puede mostrar mi diseño. Y tengo, o sea, no sé cómo hacerlo. Bueno, sí, pero no sé si me puedes dar la idea, por favor. A ver, comparta. Ya probé. O sea, yo lo que le enseño es a patronar su diseño. No puedo alterar nada, 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 ¿ya? Sí, es que tengo un corsé. ¿Sí? Ya. Eso le explicaba, no sé si era usted o alguien en la mañana, que tendrá que ver tutoriales de lo que es el corsé, sí. Porque ustedes ropa interior lo ven en cuarto semestre. Entonces, mal podría yo enseñarles algo que no está contemplado en el sílabo. Ya, profe, o sea, yo tengo el patrón, o sea, yo quería hacer en no sé si sirve este. A ver, comparta. Ya está compartido. Ah, no, recién, ahorita está ya. Ajá, sí, sí sirve. Sí, y de ahí sí vendría así, ¿verdad? O sea, vendría desde aquí. Así, así. En este caso, aquí ya iría el lomo de tela, ¿verdad? No. Usted dice, en el delantero, ahí vendría el lomo de tela. Ajá, ahí, dobles de tela. Pero es que tengo aquí una abertura, es como que le coge dos ganchitos. Entonces aquí solo le entonces ya no, pues tendría que, ya eso, y eso va forrado, ¿no? Va todito embolsado. Y tendrá que ponerle varillas. Claro. Las varillas se ponen justo en las costuras. Ya, profe. Las costuras y le tiene que poner un cubre costuras para que no se note exacto las varillas y ahí va. ¿Ha visto los brasieres? Sí. Sí, ya, más o menos así. Ya, profe. Sí, esa era mi duda de aquí. Y para aplicar la parte de abajo, le aplico, porque la de abajo es como una tipo, faldita, algo así. No sé si se fijó. Es aparte. Tiene que hacer aparte. Aparte, y de ahí le... Aparte y después une, dejando un centímetro de costura. Y le uno, no le embolso con lo de acá arriba. No, abajo no. ¿Qué va? ¿Así amplio algo va? Sí, ya de nuevo le comparto el. El corset sí va embolsado, verá. Ya. Pero con las costuras para que pueda unirse con la falda. Y acabamos de trazar la falda, campana. Ya, sería aquí, ¿verdad? Ajá, sí. Ya, es que no sé cómo unir esto con esto. No, pues les deja un centímetro de, costura nada más. Y de ahí le forraría todo sería una pieza completa así forrado. No, solamente el corset. Solo eso.
A ver, le forra el corset, pero ya. ¿Por dónde le va a dar la vuelta? Si no es por abajo, ¿no es cierto? Le va a quedar un centímetro para qué cosa, con la falda. Ya, bro. ¿Sí? Sí, pero... No, ya, le escucho convencida. Ya toca, toca intentar. No, ayer acabamos de hacer el patronaje de la falda rotonda. Uh-huh. Y eso puede aplicar usted, que solamente cambiaría ese largo. A lo mucho tendrá unos 20 centímetros de largo, que le quede hasta las caderas. Uh-huh. Y el pantalón es un pantalón, campana. Que desde la, exacto, va a haber la ampliación, desde el tiro va a haber la ampliación, ¿no? Ya, Liz. Tanto al un lado como al otro. Ya. Gracias. El buzo es un cuellito alto, normal. Sí, el buzo sí es sencillo. Ya, Liz, muchas gracias. Ya su outfit y con diseño, y el buzo tranquilamente lo puede hacer con... Bueno, usted sí sabe confeccionar. Tranquilamente lo puede hacer con licra, porque ese no es parte de la del diseño, sino es un complemento, ¿no es cierto? ¿Qué día se le conté la chifón en negro? ¿Para el que... buzo? Ajá. ¿Qué? ¿Ya? Sí. Ah, ya. Ya le dije. Gracias. Es cuestión suya. Sí. ¿Y alguna otra pregunta? Profe, ¿sí me puede revisar el pantalón, por favor? Ya, Gaby. A mí también, profe, por favor. Ya, a ver. Pero ya es, no es sobre 10, no. Sobre 9. A ver, vamos, Gaby. Ahí sí se ve, profe. Reemplazar. Ya, a ver. ¿Ya? ¿Las bastas cómo le hizo? Esa mano, profe, de la, esta, no, pues, ahí no se nota la costura. Sí, sí, sí le vi. ¿Eso? ¿Y medidas para quién hizo? Le hice en talla él. Ah, ya, ya, ok. Para el que le quede. Sí. Ya entonces. Era que se haga con sus medidas. Pues con que eso ya no modelaba. ¿Cómo? Que le había cortado la tela y después me acordé para hacerme a mí. Ya no podía. Bueno, no importa. Mujer de poca fe. Ha de haber dicho, ¿me va a salir mal? Ah, no. De hecho, me salió bien. Solo que no lo puse rápido porque mi máquina no se dañó y ese día que estábamos haciendo, ya no lo puse. Ok, ya, Gaby. ¿Quién más? ¿Quién más tiene el pantalón? Yo, profe, también. A ver, comenzamos por quién. ¿Por Ruth? Bueno, profe. A ver. Sí me ve. Sí le veo. ¿Para quién dice que hizo? Para nadie. Ah, hizo la talla medium. Sí. Ok. Ya de la vuelta. Sí está planchadito. Ya. Las bastas. Las bastas les doblé con la plancha y luego le hice la puntada que me dijo. Bueno, que nos dijo a todos. Exacto, bien. Ya, Ruth. Yo, profe, gracias. Vamos con un caballero. Yo, profe, yo. A ver, Israel. Vea, profe.
¿Ya? ¿La talla medium hizo? Déjame hacer.